Hola, hola, muy, muy, muy buenas tardes Colombia, muy buenas tardes Perú, Chile y buenos días, buenas noches para el mundo entero. Vamos a pilotear la vida en la mejor plataforma de fitness and wellness, arroba Club Bodytech. Hoy tengo un gran invitado, ustedes por ahí lo han visto en la bicicleta, haciendo Tabata y hoy me lo traje. Él me llevó para cycling y yo me lo traje acá para Pilates. Vamos a encender el mat hoy. Bienvenido Cristian. Hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Súper, súper. ¿Sí? Y listos ¿Listo? para cambiarle la historia al cuerpo desde dos métodos fusionados, Pilates and Mobility Flow, de una forma atlética, divertida, que de verdad genere cambios en tu cuerpo de forma sostenible en el tiempo. Primera parte de la clase, Cristian, el primer bloque. Vamos a inducir el cuerpo a la temperatura. Vamos a las articulaciones, darle espacio, lubricarlas, centrar la mente y preparar la respiración. En el segundo bloque, movilidad articular. Tercer bloque, pilates mat. Y en el cuarto bloque, agilidad. Hoy tenemos un baloncito. Si en tu casa tienes ese balón, genial. Opciones de trabajo y herramientas para que vayas un paso más allá y desafíes tus fibras musculares, tu cerebro y tu concentración. Si no tienes un balón, puedes hacerlo con una toalla o simplemente trabaja con tu propio cuerpo. Hidrátate y vamos. A gozarse la Dejemos que la música encienda las células. Hoy es lunes, pilatero, agitando la vida, baby. Go. Iniciamos. Pega el abdomen a la espalda. Abre el corazón. Hombros atrás. Inhala. Bota el aire. Marcha, Cristian. Elevamos temperatura. Un, dos, un, dos, un minuto. Para los que acaban de llegar, bienvenidos. Cristian y Mara, hoy pilateando la vida, agitándola y cambiándole la historia a las células. En este primer momento del workout, elevamos temperatura, lubricamos articulaciones, agitamos un poco el corazón y enfocamos la mente en lo que realmente importa. ¿Qué importa? Que vivamos felices, que vivamos contentos, que a través del ejercicio, con este entreno, unamos nuestra mente y nuestro cuerpo a través de movimientos para fortalecer, tonificar, liberar tensiones. ¡Ey! Subimos un poco más las rodillas. Contrario a lo que la gente piensa, Pilates es un método de entrenamiento atlético que te exige. Y el gran genio ador de este programa empezaba sus workouts así, haciendo una parte Imagínate. de cardio, elevando la temperatura con una parte atlética y luego iba a lo específico de Pilates. Así se debe trabajar, hacer un buen calentamiento muscular, articular, interiorizar a través de la respiración en este Pilates y de esa misma manera para que sientas que Pilates no es solamente movimientos suaves. Aquí hay que también se queman calorías. Ok, ahora, segundo movimiento. Ey, dos, tres, suave. Toca lado a lado, pecho arriba. Inhala. Exhala. Vamos de forma progresiva. Este es el inicio, el start. Y vamos a ir paso a paso, elevando intensidad, exigiéndole a los músculos, comprometiendo el cerebro. Dale tiempo al cuerpo. Ahora, ¿qué tal? Estiro. Recuerda que Bodytech está en Instagram, Facebook, YouTube, y tiene página propia y ya tenemos las sedes en el país, en Perú y en Chile abiertas. Ahora que sean el abajo. Movimiento sutil.
siente la música. Transmite la energía a cada célula. Go. Atención. En tres. Vamos a combinar que sean los dos movimientos. Ey. Arriba. Lado. Y si dejamos que Cristian nos sorprenda con algo en el calentamiento. Dejémoslo. Vamos a ver. Que siga esa coreografía él. Sí. Última dos. Y los dos brazos acá. Puedes tenerlo en la mitad, pecho arriba, sigues abriendo y bajas acá. Vamos a hacer dos lados a lado a la mitad y dos tocando la pierna. ¿Preparados? Va. Lado, lado, bajo, bajo. Lado, lado, bajo, bajo. Uno más. Y podemos combinar los movimientos que acaba de hacer Mara con estos dos. Tú me dices cuándo, Mara. Dos más. Atención. Atrás. Va. Yo te doy mi baloncito. Tú me das el tuyo de tu casa. Y lo divertido de entrenar en pareja es que interactuamos, sí, nos ayudamos y nos divertimos, que es la constante entre Cristian y yo. ¡Ey! ¿Sí? Acá. Atención, Cristian, en dos. Mírame. Up. Es un doble. Marca. Step. Doble paso. Doble paso. Eso es. Suavecito. Míralo. Un, dos. Bien, Cris. ¿Quieres equipar? Claro que sí. Una de las cosas que más trabajan los programas de mente y cuerpo, que es, Cris, la concentración, el enfoque, la atención. Dame dos. Va. Y ahora vuelve uno. Dos. La armamos toda. Con lo de Cristian también. Memoria. 10. ¿Y arriba? En cinco, que sigue. Arriba. Ya, eso. Y alargo más. Como voy elevando temperatura, ya los músculos me respondiendo. 5. 3. Combinamos los de Cristian. Dos. ¿Sí? ¿Cómo es? Lado a lado. Baja. ¡Yuhu! Lado a lado. Baja. Lado a lado. Baja. Última vez. Y viene los de atrás. Y allá atrás. ¡Epa! Dos. ¡Qué bien! Y atento, porque luego sigue, ¿qué? Doble. ¿Tú me dices? Uno, Cris. Tres, dos, uno, doble, doble. Bien. ¡Epa! Y le pongo ritmo. Sabor. Y estilo. Es bueno que cada persona se dé cuenta que los programas de entrenamiento mente y cuerpo no son para levitar. No. Dormirse, como creen. Esto es para entrenar de una forma consciente, inteligente y eficiente. Mínimo riesgo de lesión, máximo beneficio. Ahora, Cristian, hazme otro. Otro. Rodilla arriba. Ya. Acá. Codos cerrados. Espalda larga. Pecho arriba. Puedes doblar o puedes mantener los brazos acá. 4, 3, 2, patada lateral y al frente va. 1, 2.
dos, tres, cuatro. Flexores de cadera. A medida que estamos haciendo esos movimientos, debes estar sintiendo también que la temperatura corporal tuya se está elevando. En un porcentaje suave. Cuatro más. Cuatro. Sigo. Y vamos a empezar a exigirle al cuerpo movilidad, flexibilidad, agilidad. En tres, dos, marcha. Y mírame, ya. Go. Pasa. Alarga columna. Conecta core. Abre corazón. Inhala. Exhala. Sí. Go. ¿Y qué tal si lo abres? Ey. Ah. Abro. Desplazo. Lado. Sube brazos. Energía. Dame uno más, Cristian. En ocho. Siete. Lo pongo a pensar. Cinco. Ups. Tres. Dos. ¿El que sigue? Ey. Oh. Suave. Baja un poquito la intensidad. Mantén la rodilla hacia el frente. Evita que la espalda se doble. Y me das el cambio. ¿En cuánto, Chris? Dímelo. Tres. ¿Ya cambio? Ey. Up. Up. Estira. Empuja desde el glúteo. Empuja desde el glúteo. Con los dos brazos. Con los dos brazos. Evita enrollarte. Evita hacer eso. Alarga la columna. Abre el corazón. Eleva la pierna. No la tires. Ey. Eleva. Alarga. Proyecta. Dame uno más, Chris. En cuatro. En tres. En dos. Ya. ¿Qué hago? Marcha. Marchamos. Y continuamos en la zona de calentamiento o workout, entrando en calor y sintiendo. Ahora, observa. Iniciamos, Chris, segunda parte de la clase. Movilidad articular. Empezamos a dar espacio a las articulaciones, a involucrar todos los músculos de forma consciente. Powerhouse. Interioriza. Conoce tu cuerpo a través de los movimientos, pero siempre llevándolos a una posición de fortalecimiento, de tonificación, como también podemos hacerlo, evitando lesiones o mejorando alguna patología. Puedes tomar la opción para que es la que me invitó a mí, va a ser la parte fuerte y yo voy a tomar las opciones para las personas que lo necesiten. Ah, no, ¿qué tal? No. Movilidad articular. En 3, 2, 1, mírame. Sí. Eleva. Alargo. Estiro. Brazos. Va. Go. En 10. Inhalo. Conecto, activo, y cámbialo, acá, que sigue, con elegancia, activa los músculos, bien, va. Esto lo puedes hacer también con balones más pesados, los estaremos trayendo a clase, con otro tipo de implementos, o con tu propio cuerpo, hey. En 5. En 3. En 2. Atención. Te quedas, Chris. Up. 2. 3. Hombros en línea. Columna larga.
abro pecho, conecto abdomen, oblicuos, pélvicos. Y puedes, aquí si molesta el hombro, Christian. O acá, si no hay lío de nada. Y va, va. Tres. El cuerpo se ve grande. Dos, atención. Cambio. Opción, chao. Ombligo a la columna. Ombligo a la columna. Sí. Standing pilates. Movilidad combinada. Mobility flow. Y pilates de pie. Sí. Genial. Es un producto innovador. Exclusivo. Embodite en tres. En dos, Chris. Hey. Mírame. Abro. Sí. Paso. Coordina. Pelvis sólida. ¡Ay, ay, ay! A él le gusta eso. Él jugaba al fútbol y ya me dio cara de pelota a mí. Es para a saber cómo estás reaccionando. Va. ¡Ey! ¡Abre más! ¡Muévete más! ¡Sí! ¡Mueve cadera! ¡Un círculo! ¡Mueve rodilla! ¡Mueve hombro! ¡Mueve el cuerpo! ¡Move your body! ¡En 10! ¡Full expresión! ¡Full expresión de tu cuerpo! ¡Con elegancia! ¡Ey! ¡Tres! ¡Dos! ¡Te quedas! ¡Sí! ¡Acá! Lleva la pierna atrás. Dobla la rodilla. Conecta powerhouse. Christian apoya el pie. Opción básica. Y yo en el aire. Up. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Cambio. Ey, conecta core. Acá. Puedes ir aquí. Y un, dos. O acá. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Coloca todo el peso, ocho, en la pierna de apoyo. Nueve. ¡Hey! En tres. Para. Bien. Sí, mírame. Un, atrás. Up, atrás. Atrás. Elevo. Elevo. Proyecto. Alarga. Involucra. En cinco. En cuatro. En tres. En dos. Cambio. Core. Powerhouse. Sí. No tire la pierna. Elevo. Sí. Puedes hacer. Acá. Ahí. Mover el hombro. Eleva. Trabaja flexores de cadera y extensores. Involucra powerhouse. Dale. Flexibilidad. Estiramiento. Movilidad. A tu cuerpo en tres. En dos. Te quedas. Chris, abre piernas. Rodillas apuntan hacia afuera. Si hay alguien con problemas de rodilla, hasta aquí. Y si no hay lío de nada, acá. Compadre. Y un, go. La flexión es mínima si tengo alguna patología, evitando sobrecargar la articulación. En este caso, la rodilla. Voy aquí, es que balanceo mi cuerpo llevando el peso de lado a lado. Super. Dame 10 segundos más. Abre el corazón. Busca tu punto de flexibilidad. Aterriza el movimiento a tu historia. Cámbialo ya. Sí. Aquí, mírame. Inhala.
milagros son. Mírame. En tres. En dos. Conmigo, Cristian. Aquí. Giro. Giro. Ahora, si sientes que puedes bajar un poquito más, abre las piernas y empiezas a utilizar más fibritas musculares en las partes de los abductores también. En 5 segundos vas a mover una pierna hacia la otra, ya. Epa, alarga, proyecta, trae el pie debajo del glúteo y alarga a los brazos, alarga columna, conecta powerhouse. ¡Ey, Gisian! ¡Desafío! ¡Trabaja el equilibrio! Podemos probar el equilibrio, o podemos tomar una base de tocar con el pie la punta al piso, como si me fuera a levantar. Muy bien. Ahora mírame, Chris. Acá. Va. Va. Opción. Toco el piso. Opción. Me quedo con Christian. Abre. Abre. Jamás. Quédate con nosotros. Siente. En 3 en 2. Hey, Chris. Mueve la columna. Mueve el hombro. Aquí hay otra opción para una persona que tenga patologías en el hombro. Lo toma a la mitad. Y te preparas. En 5. Al otro lado. Acerca ahora la otra pierna, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Cómo? Arriba. Epa. Bien. Toca el cielo. Me exijo. Equilibrio. Punta de pie. Sí. ¿Qué sigue? ¿Recuerdas? Por detrás. Por detrás. Opciones. Sí. Go. Toca el suelo. Y go. Conmigo, con Christian, los dos, hey, aquí, o acá, sube, en 3, en 2, te quedas, 1, paso. ¡Qué bien! ¡Súper! Ahora, Chris. Pásalo mano a mano. Dale otro movimiento. ¡Opción! ¡Bien! Invita a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo. Búscate un partner y trabaja. Siempre buscando estar activos. Siempre buscando sentir sus músculos que están activos. En 3. En
posición. Marcha con nosotros y pasa. Ay, ay, ay. Prepara. 5 minutos finales de movilidad. En 3, Chris, 2, para. Aquí. Opción. Desde el piso. Cristian se queda con la opción. Y yo voy acá. La rodilla es la que hace el movimiento. Puedo tomarla desde el pie, desde el piso, punta del pie y subir. En 5. Conecta powerhouse. Mantén postura. Mantén alineación. En 3. En 2. Cambia. 1. Conecto. Move. Importante que aquí también hay una isometría sobre la pierna de apoyo, la cual hace que tus estabilizadores de rodilla, de tobillo, de cadera, hasta el propio powerhouse estén activos con Mara y conmigo. ¿Vos o acá? 5, 4, 3. Atención, ya. Va. Estira un poquito más. Estira. Y abre. Centro. Abro. Centro. Abro. Lado. Frente. Lado. Go. ¡Epa! ¿Sí? Muy bien. Dale, epa. Ey, en 3. ¡Oh! Está bien. Me fui. Ey, atención, en 3, 2, 1. Abro y te quedas acá. ¿Sí? Sosténlo. ¿Vale? Op. 2. Mantén los hombros en línea. Mira la posición de Cristian, la opción de trabajo y mira la mía. Le doy la vuelta al mundo. Empiezas a sentir un calor en la zona del hombro, que significa que estamos activos. No importa la intensidad. En 2, cámbialo, Chris. Lo que está diciendo Chris, hey, sumado a que si tienes un baloncito de estos en tu casa, una toalla o algo, estás trabajando. Aprieta glúteos, aprieta aductores, piso pélvico también. Super. Desarrollando habilidades, generando contacto en los dedos, estimulando otras fibras motoras. Llevando al cerebro a otra conexión. 5, 4, 3. Último movimiento del segundo bloque, Chris. Mírame. Acá. Sub. Va. Pipea. Giro. ¿Sí? Giro. Si no tengo lío. Toco la colchoneta. O me quedo con Cristian. De la pierna de atrás, levantas el talón para poder girar. Y la pierna izquierda, en este caso, levanta la punta del pie para poder rotar y que la articulación no se quede bloqueada porque podemos lesionar. Ahora, Cris, ¿no?
te quita el peso. Segurando que muevas todo. Y no solamente los brazos. Pega el balón aquí. Gira. Tres. En dos. Cambia. Sí. Go. Empieza progresivo. Levanto. Pivoteo. Gira. Conecta. Gira. Controlado. Inhala. Baja. Baja. Touch. Touch. Continuo. Pesado, Chris. Excelente trabajo. Muscular. Y estamos moviendo todo. Hey, body weight workout. Todo el cuerpo. Full body. Y con implemento. Atención. Páralo. Muy bien. Marcha. Aire. Suelto. Y vamos. Chris, vas acá. Me sigues. Pilates mat. Alarga la columna. Ancla bien los brazos. Chris, ya das esta opción. ¿Vale? Y yo voy acá. Ey, sostengo. Anclo bien las manos, ubico bien los codos, engancho los hombros, abro el pecho, alargo la columna, activo el powerhouse, anclo bien los pies, elevo la cola, vengo de nuevo, elevo una pierna, en punta, sostengo, 5, 4, 3, 2, cambia. 5, 4, 3, 2, apoyo, subo. Vengo adelante y baja conmigo, Chris. Acá. Abro brazos. Elevo piernas. Pateo. Suave. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, atención, lleva la cola atrás, alarga, aire, relaja los hombros, recuerda que lo más importante es aterrizar el ejercicio a tu historia real y actual. Ahora, Chris, vengo adelante. ¿Qué va a hacer Cristian? Apoyo codos, levanto. Más progresiva que la puede hacer Chris también. Y bien, mírame. Codo atrás. Lleva los codos atrás. Lleva los codos hacia las costillas. Mira el piso. Mantén larga la columna. Activo power. Sincronizo respiración. Empujo choneta, subo contado, más y atención, lleva la cola atrás, relaja, ancla los dedos de los pies y vienes adelante, estira la columna, opción, rodilla, gira Chris, sostienes. Gira, conecta, alarga, sosténlo. 5, 4, 3, 2, regresa. Levanta la cola, Chris.
dos más, Cris. Y nos vamos a quedar abajo. Abro brazos. Alargo mi nuca. Alejo los hombros de las orejas. Conecto core, powerhouse. Y muevo. Uno. Dos. Tres. Empujo con el pecho la espalda hacia arriba. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Siete. Lleva brazos atrás. Palma arriba. Abre corazón. Tres. Dos. Atención. Empuja. Eleva. Y vienes al otro lado, Chris. Va. Sostienes. Alarga columna. Hombro lejos de oreja. Hace cargo de la cabeza. Ahí es. Aguanta. Y regresa. Siéntate. Abre piernas. Abre corazón. Relaja los hombros. Y que Cristian nos haga dos minutitos. Alargo la columna, Cris. Abro pecho. Tiene la palabra. Vas conmigo y pecho orgulloso. Elevamos brazos y empujo con la espalda suave hacia adelante hasta donde pierdas la forma de la columna. Observa que no se encorve, sino que se mantenga larga empujando el pecho. Regresa. Vamos a hacerlo cuatro veces, manteniendo las rodillas hacia afuera y activando el corazón bajo. Uno. Regresa. Dos. Regresa. Siempre empujando con el pecho. Tres. Y regresa. Otra vez. Cuatro. Y vamos a hacerlo más largo. Va. Uno. Dos. La cabeza en dirección al piso, manteniendo la posición de la postura de la columna. Una más y última vez. Y me voy a quedar adelante. Alarga. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Suave, regresa. Brazos atrás. ¿Y qué tal si hacemos derecha y va? Izquierda y va. Derecha, sube la cola, empuja con los glúteos, la cadera hacia arriba. Empuja el brazo tocando el cielo. Una más. Última vez. Y apoyo los dos brazos y subo toda la cadera. Y subo. Cinco. Hombros hacia atrás. Pierna derecha. Esa es una opción más avanzada. Tres. Guaca. Combino. 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 Trata que la cadera no se empiece a caer. Mantén empujando con los glúteos. Y una sonrisa. Porque esta tarde noche o esta noche, full energía. Cuatro. Tres. Dos. Suave. Atención. Agilidad. Vamos a rodar. Como un baloncito. Cristian, voy a quedar aquí. O acá. Rueda la columna. Inhala.
hacer. Voy acá, mírame. Opción. Algo menos, como lo está haciendo Cristian. Aquí, mírame, Cris. Zoom, zoom, zoom. Acá. Toca. Eleva. Toca. Y Cris lo sigue. Y yo me voy. De trabajo involucra respiración, el powerhouse. Hey, atrás, atrás, agilidad, movilidad. Le damos la ayuda a Cris, pero que tiene que Cris. Aquí, sha, 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 sha. Sí, aquí. Toda la columna debe estar apoyada en la plataforma. Y levanta la colita. Levanta la colita, Cris. Y yo me voy. Sí. Ahora mírame. Ey. Y voy cambiando. Ajá. Se siente precioso. Qué rico. Ya casi lo logramos. Ya casi. Terminamos nuestro. Upa. Rueda. Columna. Conecta. Relaja. Te sientas y nos miras. Alarga la columna. ¿Qué tal? ¿Qué tal este entreno de hoy? Mándanos corazones. Mándanos muchos corazones. Girasoles. Banderitas de Colombia. Y di, pilateamos la mar. Y con Cristian. Alargo. Baja los hombros. Recuerda que este es Pilates Flow, giro atlético, enérgico, alegre, movido, apto para todos los públicos, mujeres, hombres, niños, adultos. Cris, pásalo, mira. Cuando rotes, puedes, poco a poco levantando la cadera, desprendiendo los glúteos del piso. Esta es la opción. Muy bien. Dos más. Último. Te quedas. Ey. Abre corazón. Punta de pie, Cris. Alarga la columna. Los pies necesitan mucho abrir el pecho. Es una de las zonas que más llama la atención. O sea que esto es para hombres y mujeres. ¿Ok? Muchos atletas entrenan conmigo, Cristian, en Cali, en Bodite Jardín Plaza, en el estudio de Pilates y clases grupales. Y normalmente cree que son solo mujeres. Todos los hombres que siguen nuestra plataforma, es un gran entrenamiento. Ahora, una opción. Cristian puede levantar una pierna. Yo levanto y con esta me despido. Y tú, despídete con la tuya, Cris. Para ustedes. Agita la vida, baby. Un placer. Gracias, muchísimas Mara, por haberme gracias. Invitado. Espero hayan disfrutado, chicos.
afíliate ya en tu sede Bodytech o en www.bodytech.com.co.